bueno, viajando hacia Río Grande, miren los árboles con su nieve, la nieve a los costados, ruta nacional número 3. Lleva lindo, lindo. Kilómetro 3.038. Y nos faltan como a 70 más o menos para llegar a Río Grande. Acá estamos donde se hacen los trekking hacia la Laguna Esmeralda. Parador y museo de motos. Paso Garibaldi. Acá es donde se sabe desmoronar sobre la ruta, bien angostita. Precipicio para allá. Y acá la roca, la montaña. Miren lo que es. Ahora no se ve en este momento, pero hacia allá está el lago escondido. Bueno, ya estamos iniciando el lago Pañano acá, cerca de Toluín. La pesca en la trucha que se abre, creo que el 31 de octubre. Una parte del lago Pañano. Control policial. Puede haber algunos coibles, pero aquí no los veo, no los alcanzo. Bueno, ya estamos dejando de lado
zona del cordón montañoso, adentrándonos en la llanura más cerca de Tolhuin, con dirección a Río Grande. El paisaje ha cambiado radicalmente. Nuevo Pañano y su inmensidad. Está más cerca de Tolhuin. Industrial, ninguno
cantidad de fábricas que hay, ¿no? Independientemente de lo que se dediquen. Bueno, la costanera, acá de Río Grande, no hay puerto acá. Homenaje a Malvinas. Vehículo de desembarco, un avión. Y después todo el recuerdo sobre Malvinas. Ya lo conocen. Grande, hay un viento de 60 y pico kilómetros. Y bueno, vamos a cargar un poco de mate para el viaje. Estamos acá en lo que era el viejo puente Susoben, que es la ruta nacional 3. El Río Grande, a pocos kilómetros de la ciudad de Río Grande, totalmente destruido. Esta reliquia histórica de este puente sobre el Río Grande. Miren ustedes lo que era sus obenques, toda su estructura, que hoy esto fue en su momento el viejo puente de la ruta nacional 3, aquí donde pasa el Río Grande, y esto lo que era su estructura.